Iniciamos en Enjambre Universitario desde las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de esta máxima casa de estudios. Mi nombre es Lorena Graniel y me da muchísimo gusto saludar a Dayana Pérez. Gracias, Lorena. Les recordamos que estamos en la vigésima edición del Festival Universitario de la Canción, donde precisamente vamos a hablar en este programa de este festival y de todo lo que acontece en nuestra máxima casa de estudios. Les recordamos, por favor, nuestras vías de contacto, Lorena. En las redes sociales, el Facebook UEMEX Televisión y en el Twitter @UEMEXTV. También nuestro correo electrónico enjambreuniversitario@yahoo.com.mx. Les recordamos que la Universidad Autónoma del Estado de México es humanismo que transforma. ¡Comenzamos! Amigos, y seguimos en esta vigésima edición del Festival Universitario de la Canción. Me acompaña el consejero alumno de la Facultad de Contaduría y Administración, Jaime Díaz, que nos va a platicar un poco al respecto de lo que significa este Festival Universitario para la universidad, que nos platique los pormenores y algo muy general de lo que trata este festival, Jaime. Perfecto, bueno, el Festival Universitario de la Canción es un evento organizado por consejeros alumnos universitarios. Es un evento que realmente nos entusiasma mucho organizar, pues es un espacio en donde abrimos el templete, en donde abrimos un lugar para que la gente se pueda expresar, pueda dar a conocer sus talentos y de ahí mostrar a la sociedad que la universidad tiene realmente el talento, tiene la oportunidad de salir a flote mediante el arte y la cultura. Bien, Jaime, que les pudieras hacer la invitación a las próximas personas que se puedan participar en esta edición, sería la 21ª edición del Festival Universitario de la Canción, para que el próximo año se animen a participar y si no participan, que vengan. Por supuesto, bueno, yo quiero invitar a todos, es un evento que realmente cuesta mucho trabajo, pero que lo hacemos los consejeros con mucho entusiasmo porque es para nuestra comunidad, para todas las personas que conformamos nuestra universidad. Entonces los invito a que participen el próximo año, que se inscriban, ya hacemos las inscripciones en línea y que puedan participar diariamente o que nos acompañen a ver a nuestros talentos universitarios. Muchas gracias, Jaime. Con esta información nosotros vamos a la sección Conoce tu Universidad. A vivir a Valle de Chalco en 1985, aquí me tocó el temblor justo. Entonces, cuando yo salgo de la carrera técnica para poder ingresar un empleo, teníamos que ir hasta el DF. Cuando a mí me dicen, se va a crear una universidad aquí, yo de repente no lo creía porque calle sin pavimentar y demás, y yo vine, me acuerdo que vine en bicicleta a ver, y dije, no, pues sí, de aquí soy, y desde ese momento que yo vi, quise pertenecer a la institución. Y sucedía que a veces de repente teníamos que lidiar con todo, desde que luego se llegaban a meter víboras, arañotas, aquí adentro, porque estaba lleno de pasto. Teníamos que lidiar muchas veces con que venían unos aires y los vientos y un polvaderón. Y yo recuerdo eso ahorita y digo, qué bueno, lo viví, lo disfruté, me encantó. El Centro Universitario UAEM Valle de Chalco inició sus actividades el 17 de septiembre de 1996. Su oferta educativa estaba compuesta por 4 licenciaturas: Derecho, Contaduría, Ingeniería en Computación y Enfermería. Yo creo que siempre que tengo oportunidad, ¿no?, con orgullo digo que yo fui el primer egresado, además, no solo de la primera generación, sino el primer egresado del campus, y lo cual, pues bueno, me llena de orgullo porque al final, pues, participamos en este proyecto desde el inicio, confiamos y ahora que lo hemos visto crecer, madurar, tenemos la oportunidad de ser parte de él y pues el compromiso es doble además, ¿no? Valle de Chalco, un municipio que se creó en 1994, se caracterizaba por asentamientos humanos irregulares por la recepción de inmigrantes del sur de México. Pero con la llegada del plantel de la UAEM, inició un proceso de desarrollo urbano y se dotó a la población de identidad.
De Valle de Chalco, pues viene gente que tiene raíces en otros estados, incluso no toda la gente es del Estado de México, pero la UAM les empezó a dar esa identidad que hacía mucho pues no tenían. Pues digamos, es ahorita considerada pues una de las mejores instituciones de educación superior de aquí de la región, no solo de Valle de Chalco, porque además, digamos, impactó en las otras regiones que tenemos al lado, Chalco, Iztapaluca, Los Reyes, La Paz, incluso gente de Tláhuac. Y entonces pues la universidad como que vino a ofrecer ese espacio en donde la gente no solo busca pues prepararse, tener una licenciatura, sino que además tener esa identidad de pertenecer. Las condiciones poblacionales del municipio demandaron la necesidad de instalar un plantel de educación superior en la zona. Pues, Valle de Chalco tiene una historia reciente. Surge en el 94 aproximadamente, y el hecho de que esté aquí en una universidad pues tiene un gran impacto en la educación de la comunidad, porque no hay tantas oportunidades universitarias, todas están lejanas, pero la comunidad no tenía una oportunidad educativa superior, tenía que salir, como todos los que viven en Valle de Chalco, tenía que salir a la periferia, al distrito o a otras áreas del Estado de México. Este plantel universitario permitió a los jóvenes de la región no abandonar sus hogares y continuar con su formación profesional. Porque aquí lo que he visto son universidades privadas y públicas, pues la única que conozco es esta. Y pues sí, hubiéramos emigrado. Mi idea antes de ingresar aquí, que no conocía los programas, yo pensaba ir al distrito y así. Y muchos de mi edad, muchos de mi generación y de generaciones que vienen, pues tienen que emigrar, tienen incluso que mudarse, y solo vienen los fines de semana. Las aulas, los laboratorios y el equipamiento dan muestra del crecimiento que ha tenido el Centro Universitario UAM Valle de Chalco, pero no solo se limita al ámbito físico, ya que los logros son cuantiosos. Es un plantel en el que se ha trabajado mucho por la investigación y por la superación académica de los alumnos. Entonces tenemos tanto los que han salido de movilidad a España, sobre todo, como aquellos que han participado en concursos locales y en concursos a nivel nacional, desde los de emprendedor, que forman parte de la universidad, como aquellos que tienen que ver académicos con certificaciones de Microsoft, buscan también certificaciones de algún programa en particular. A casi dos décadas de su creación, el Centro Universitario UAM Valle de Chalco oferta 7 licenciaturas, una de ellas a distancia, y 5 maestrías, a través de las cuales no solo incide en el crecimiento del alumno, sino que impacta a toda la esfera social. Amigos de Enjambre Universitario, antes de ir a un corte, te invito a que consultes la revista Perfiles HT, publicación mensual de nuestra casa de estudios, donde también puedes participar. Consulta los lineamientos editoriales en la misma revista. Vamos a un corte, no le cambies. Estás en Enjambre Universitario. Gracias por continuar con nosotros aquí en Enjambre Universitario. Los invitamos a sintonizar el 99.7 Uniradio, la radio de la UAM. Nosotros continuamos con más. Y seguimos aquí en la Facultad de Contaduría en este Festival de la Canción y nos encontramos con dos espectadores. Ellos son alumnos universitarios, tenemos a Auriel y a Ashley, que nos puedan platicar cómo ven este tipo de eventos que está fomentando la universidad y claro, ya en la edición 20 de este festival. Sí, bueno, esta es la primera vez que vengo aquí y me parece un espectáculo, bueno, muy ¿cómo se dice? Pues muy fantástico, ¿no? Y pues se ven Bueno, que vienen personas de diferentes facultades, no solo de aquí de CU,
y pues bueno, no sé, me gustó mucho. Muy bien, Ashley, ¿qué opinas de la participación y del fomento que se le está dando a la cultura ya con 20 años de este festival? Pues se me hace algo muy importante porque son eventos que fomentan la cultura en las personas y obviamente dan a conocer nuevos grupos que van saliendo para que los apoyemos y todo eso, está increíble, la verdad. Y nosotros con esto vamos a la sección Nuestro Espacio. Amigos de Enjambre Universitario, nos encontramos en la Facultad de Ciencias de la Conducta. Me acompaña precisamente el doctor José Luis Valdés Medina, que nos va a platicar de una investigación que está llevando a cabo en estos momentos. Precisamente habla de la teoría de la paz o el equilibrio. ¿Podría platicarnos un poco de esta investigación, por favor, doctor? Claro, bueno, pues la teoría de la paz o equilibrio es una propuesta teórica para la explicación del comportamiento. Bueno, el análisis, la explicación y la comprensión del comportamiento. Esta teoría tiene, por supuesto, un fundamento en la psicología, pero retoma elementos como la biología y la física, porque ahí hay eventos que no podemos negar y que muchas veces los psicólogos hemos obviado y decimos, pues sí, eres un ser humano, tienes un, eres un animal, pero lo importante nada más es lo psicológico. Y no se dan cuenta de que muchos de nuestros comportamientos tienen origen en una base netamente biológica. Por ejemplo, el comer, o sea, la necesidad de alimentarse es una cuestión biológica. Y para ello uno trabaja y también establece relaciones con las demás personas. Beber agua o hidratarse también es una cuestión netamente biológica de sobrevivencia. Si uno no sobrevive, pues no puede ni siquiera hacer otra cosa para, ¿no? O sea, porque pues no está vivo. De hecho, aquí se puede contemplar la posibilidad de decir que hay que ser absolutamente egoísta, porque yo pongo el ejemplo, si usted estuviera en una situación de naufragio y estuviera con su hijo que no sabe nadar, y usted sí sabe, pero para poderlo salvar, ¿a quién tendría usted que salvar primero? Pues a usted misma. Y si usted no se salva, pues usted no le puede ayudar a nadie a salvarse. Y en ese sentido es que el egoísmo puede ser un aspecto favorable, ¿no? Y no desfavorable como lo hemos ubicado a nivel social. Yo considero incluso que el egoísmo se vuelve desfavorable cuando se vuelve ambición, ¿sí me entiende? Cuando eso sucede, el egoísmo sí deja de ser favorable. ¿Pero a qué voy con todo esto? En la vida del ser humano, de acuerdo con esta propuesta teórica, hay dos objetivos centrales que cubrir en la vida. El objetivo biológico, que implica sobrevivir, vivir a como dé lugar y evitar morir. Y el objetivo psicosociocultural, que nos pide que tratemos de llegar a ser más y mejores que otros. Destacar, tratar de dejar huellas, ser exitosos. O sea, lamentablemente, el objetivo psicosociocultural se guía fundamentalmente por ideales, que esos son. Ideales, utopías, ¿verdad? No son alcanzables, pero que creemos que los llegamos a cubrir, que nos acercamos a ese ideal, a esa perfección, y va conformando una imagen propia. Y esto se le llama el ego, el yo, ¿no? Y lo defendemos, así como la vida en la sobrevivencia, el ego lo defendemos a capa y espada, y por eso hay tantas problemáticas, tantos problemas sociales de interacción entre los seres humanos. Ahora bien, esta propuesta teórica, como todas las teorías, tiene sus premisas centrales y como tiene elementos de biología y de física, ¿no? Decimos que la vida está en movimiento. Todo movimiento genera un desgaste. Todo desgaste es una amenaza porque todo desgaste irremediablemente nos acerca a la muerte o nos lleva a morir. Por consiguiente, como pues a prácticamente ninguno nos gustaría morir, sobre todo morir antes de tiempo, pues lo que hacemos es tratar de evitar, de posponer, de desaparecer si pudiéramos el contacto con esas amenazas, con ese desgaste y por supuesto con la cercanía de la muerte. ¿Sí? O sea, entonces todo comportamiento se orienta a tratar de vivir sin esa amenaza, sin ese desgaste, es decir, en paz o equilibrio. Ese es el punto central. Entonces, con unos alumnos de la maestría en psicología
nos hemos dedicado a hacer la prueba empírica, ¿no?, de esta, de toda esta secuencia. Y sí, efectivamente, con el maestro, ahora ya maestro, Jorge Alvarado Orozco, encontramos que efectivamente hay muchas personas que tienen emociones negativas no resueltas. Él particularmente encontró que la frustración, el odio y la culpa son las más presentes. Y cuando estas están y que no te dejan vivir en paz, han tenido presencia de problemas de ansiedad y de depresión en su vida. Y con la maestra Marta Adelina Torres Muñoz realizamos también investigación para probar si las emociones negativas no resueltas tenían algún impacto en la presencia de somatización y enfermedad. Y sí, hemos encontrado que también la frustración, el odio, la culpa y la vergüenza son de las más fuertes emociones negativas que, de no resolverse, te llevan a presentar síntomas somáticos, desde la taquicardia, el no deseo sexual, ceguera momentánea, dolores musculares, pesadez en los hombros, taquicardias, problemas de óseos, y te llevan incluso a enfermar. No hemos probado, como algunas otras personas comentan, que estas emociones pueden llevarte incluso a la presencia de cáncer, pero ya empezamos a encontrar algunos datos que sugieren que efectivamente te pueden llevar a tener, a desarrollar lo que le llaman las enfermedades crónico-degenerativas. Los resultados que hemos ido encontrando los hemos difundido en una página de videos que tenemos en YouTube, con la finalidad de darle apoyo a las personas para que intenten entender la dinámica que lleva a la enfermedad crónico-degenerativa, en este caso a partir de la no solución adecuada de las emociones negativas. Y esto yo creo que tiene un objetivo social de verdad muy importante. No, no solamente se trata de un canal de videos que las siglas son las de Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad MX, que son CACIP, con Y, CACIP MX. No solo es la difusión por difusión, sino difundir para ayudar. Información que sirva de apoyo, de ayuda a la comunidad en general, para tratar de ir entendiendo la problemática que están presentando. Muchas gracias, doctor Jesús Luis. Continuamos con más aquí en Enjambre Universitario. Es momento de ir a un corte y también invitarlos y recordarles nuestras redes sociales en el Facebook como UEMEX Televisión y en el Twitter como @UEMEXTV. Nosotros regresamos aquí a Enjambre Universitario. En nuestro canal de YouTube encontrarás los programas de Enjambre Universitario, algunos videos realizados por la Dirección General de Comunicación Universitaria y algunas noticias de nuestro quehacer universitario. Te invitamos a suscribirte, nos encuentras como UEMEX TV. Gracias por continuar con nosotros. Estás en Enjambre Universitario. Amigos, ahora nos encontramos con Carlos. Él es alumno de la Facultad de Ingeniería y es participante en el género de trova. Carlos, que nos puedas platicar, pues es la primera vez que participas en este evento, ya has participado, ¿cómo te sientes? Pues un poco nervioso porque pues es de las primeras veces que participo yo solo. He estado participando pues ya cuatro años con mis amigos, pero pues vamos a ver qué se puede hacer este año como solista. Muy bien, ¿y por qué te decidiste a participar? ¿Te gustan estos eventos, el fomento que se está dando a la cultura en esta administración y por supuesto en este impulso de 20 años ya de este Festival de la Canción? Pues sí, creo que es una gran oportunidad para los estudiantes que pues practicamos algún instrumento para pues mostrar lo que hacemos y pues sí. Bueno, ¿y por qué no invitar a tus amigos y a próximos universitarios a que se unan a este festival?
Ah, pues claro, que pues a todos mis conocidos, a los que pues nos estén viendo, que pues se venga a dar una vuelta estos 4 días para que vean que pues en la universidad hay mucho talento y pues si les gusta, pues no sé, tocar la guitarra, algún instrumento, pues que se inscriban para pues el siguiente año. Ok, pues con esta información y con toda la suerte deseándole a Carlos en este Festival de la Canción, nosotros damos paso a la sección Panorama Universitario. Del 3 al 5 de noviembre, 9 estudiantes y 4 profesores de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAM impartirán el taller de pintado de calaveras a la comunidad de la Universidad del Norte de Texas, con sede en la ciudad de Denton, Texas, Estados Unidos, y de igual manera, en la UNT expondrán 30 calaveras diseñadas y pintadas con conceptos particulares sobre la muerte y la tradición del Día de Muertos en nuestro país. Las calaveras fueron creadas como parte de la materia Conceptualización del Diseño y ya han sido exhibidas en el Museo de Artes Populares del Centro Cultural Mexiquense, en el Colegio Mexiquense, en el Edificio de Rectoría de la UAM y la Facultad de Derecho. Para Enjambre Universitario, con información de Paulina Fuentes, Lorena Graniel. Con el objetivo de fomentar la cultura de la protección al medio ambiente, así como dar a conocer las acciones que en esta materia se realizan en cada uno de los espacios de la UAM, la Secretaría de Rectoría de la institución, a través del Programa de Protección Universitaria, llevó a cabo la Quinta Feria de Educación Ambiental y Cultura Forestal Universitaria y la Tercera Feria Universitaria de la Salud, con sede en el Campus Los Uribe de la Facultad de Contaduría y Administración. En la inauguración de este ejercicio académico, se comentó que la UAM lleva a cabo acciones que favorecen la protección del medio ambiente en sus espacios, pero también en áreas externas. Para Enjambre Universitario, con información de Olivia Hernández, Marisol Alonso. La medicina tradicional comprende un cúmulo de conocimientos ancestrales y en la actualidad se consolida como un movimiento global. Así se señaló en la Facultad de Antropología de la UAM durante la inauguración del tercer encuentro de medicinas tradicionales e integrativas. Ante la comunidad universitaria que se dio cita en este evento, que reunió a especialistas de las diferentes expresiones de medicina alternativa en México y otras naciones, se dijo que este tipo de opciones han adquirido tal relevancia que la Organización Mundial de la Salud estableció 4 objetivos básicos para su conservación y estudio. Para Enjambre Universitario, con información de Paulina Fuentes, Dayana Pérez. Solo 1 de cada 10 mujeres que padecen cáncer de mama tiene antecedentes familiares con esta enfermedad, que a partir de 2011 presentó un aumento considerable, informó en la UAM la especialista del Instituto de Salud del Estado de México, Migdania Martínez Madrigal. Al dictar en el plantel licenciado Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria la conferencia Cáncer de Mama, un problema de salud pública, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la experta abundó que los 9 casos restantes son espontáneos. Para Enjambre Universitario, con información de Paulina Fuentes, Marisol Alonso. Amigos, así terminamos Enjambre Universitario. Recuerda visitar www.umex.mx para que puedas seguir y participar en eventos como el Festival Universitario de la Canción. También nuestras redes sociales, el Facebook UMX Televisión y en el Twitter @UMXTV, nuestro correo electrónico enjambreuniversitario@yahoo.com.mx. Haz clic en www.umx.tv, nuestro sistema de televisión por internet. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, nos encuentras como UMXTV. Y recordarles que la Universidad Autónoma del Estado de México es humanismo que transforma. Muchísimas gracias.